Clasificó el Deportivo Cali a la siguiente fase de la Copa Colombia. Y, por supuesto, hay que reconocerle al cuadro verde y blanco, en medio de sus errancias futbolísticas, de sus problemas y máculas en el juego, porque las tiene. Pero en esta oportunidad, después de tantos juegos sin poder ganar, tantas tardes y noches de sufrimiento, de largo, pero largo ayuno, de buenas noticias, pues clasificar ganando un partido y luego en los tiros desde el punto penal poder marcar diferencia, creo que corresponde ahora un reconocimiento al cuadro verde y blanco. El juego tendrá todavía mucho por debatir y obviamente polemizar. Sí, claro, porque le faltan cosas al Deportivo Cali. Pero es que el momento del cuadro verde y blanco, hace ya varios meses y años, es lóbrego, estéril. Entonces, un triunfo, este triunfo, merece reconocimiento. Es un equipo que ha llevado y ha llevado y llevado constantemente críticas, denostado, vilipendiado. Y lo que yo creo es que, aunque este triunfo se consiguió con una dificultad mayor de lo que en prospección se veía en el primer tiempo, de todas maneras no deja de ser plausible lo que ha logrado el Deportivo Cali. Algo del juego, de lo que pasó en el partido, sí, es verdad, ganaba 2 por 0 en superioridad numérica. El equipo del señor Oliveros, el técnico de Fortaleza, logró empatar el partido y en las postrimerías del juego, falleciendo el partido, apareció Estupiñán para poner la victoria del cuadro verde y blanco y llevar a la siguiente fase del partido. Y el Cali ganó ahí en los tiros desde el punto penal, con una buena actuación de Rodríguez en ese momento. Aunque en el partido con defectos el arquero del Cali, pero ya en la instancia mencionada, Rodríguez fue fundamental. Pero el Cali hace rato que no ganaba. Es más, repito, logra dos cosas muy importantes: ganar, salir de ese espacio tan grande, lleno de derrotas, problemas, comentarios, y logra quebrantar eso. Y aparte, porque hubiese podido ganar el partido, pero quedar eliminado, gana y después logra la clasificación en los tiros desde el punto penal. Así que esta es una buena noticia para el cuadro verde y blanco. Muy buena. Y debería servir de pulsión para que de aquí se tome como fuerza, como motivación, si lo quieren tomar así, como para buscar otra cosa, para que el Cali se afiance en la intención de lograr otros resultados y un rendimiento mejor. De manera que para el Cali es una buena noticia esto que se ha dado, es bueno, repito, con dificultades, con problemas, pero lo logró. La verdad es la siguiente: cuando algo está o alguien lleno de malas noticias, de situaciones intrincadas, de un momento de grandes dificultades, pues una buena noticia es un paliativo, una posibilidad de mejorar. Por eso este comentario lo he llevado hasta esa instancia, reconocer la clasificación del Deportivo Cali. Cuando todo viene mal, cuando todo parece ser el fin, cuando el culmen de la mala situación llega a su máxima expresión, cuando la ley de Murphy se da, todo lo que pueda salir mal va a salir mal, y sale algo bueno, pues vamos a reconocerlo para el cuadro verde blanco, indiscutiblemente, del señor Sergio Herrera. Como escribió el poeta cubano Nicolás Guillén, ¿no? En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. Sí, vamos a tener palabras laudatorias para reconocerle al Cali esto que ha hecho y a brindarle del comentario rosas al equipo de Sergio Herrera. Repito, no es el torneo más importante, ni esto ya sacó al Cali de la crisis, ni es el gran torneo, no es la Liga Colombiana, no es la Copa Libertadores, no. Pero lo del Cali en su reciente pasado es tan malo, nefasto, horrífico, que esta victoria para el Cali, entiendan, para el Deportivo Cali, vale oro. Así que buena esa por el Deportivo Cali, la clasificación a la siguiente fase.